80 años que la OTAN defiende los intereses de Estados Unidos en Europa. Que Putin sea un sátrapa no convierte a la OTAN en un ejército de liberación. Un ejemplo, ¿saben cuál es la diferencia entre Erdogan masacrando a kurdos y Putin masacrando a ucranianos? Es sencilla. Que del primero no sabemos nada porque forma parte de la OTAN. Ya está. Es la única diferencia. Legalidad internacional a la carta. ¿Por qué ahora se acoge a tantos refugiados de forma ilimitada? ¿Qué diferencia hay entre un muerto en el Mediterráneo y un muerto en las calles de Kiev? La respuesta es extremadamente cruel. Porque ahora son rubios y con los ojos azules.